por tu amor, que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti, por ti. Gracias, Padre, conmigo todos, con humildad. También damos la bienvenida a todos que nos sintonizan a través de Visión Celestial. El deseo nuestro es que esto esté siendo bendecido, así como estamos nosotros en este lugar, y el Dios Altísimo haga grandes cosas contigo. Dios te bendiga. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Gloria al Señor. En el libro de Salmos, en el capítulo 1, versículo 27, versículo que tocábamos la semana anterior, la semana pasada, dice esta porción del versículo 3, y yo le invito a que leemos lectura unánime. Si dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Diga una vez más: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nadie que crea en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el que formó todas las cosas, debatiría o vamos a decir contradeciría el que Dios es el dueño de todo, toda la creación. Todo lo hizo el Señor, nada existía antes de Él y nada existe fuera de Él. Y si usted y yo creemos que todas las cosas fueron creadas por Él y que Él las sostiene, la Biblia lo dice, que las sostiene, lo sustenta con el poder de su palabra, de manera que es el que le da vida a todas las cosas. Y si nosotros nos encontramos en esa posición de fe, de que todo lo hizo el Señor y todo le pertenece a nuestro Dios al final de la historia, al final de cuentas, entonces ninguno de nosotros hubiéramos de dudar de que Dios tiene abundancia. Amén. Pero una de las cosas que a mí me sorprende al estudiar las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es la posición que Dios tiene para con todas sus cosas. Que a Dios no le agrada y no lo permite, en la mayoría de los casos, perder absolutamente nada de lo que tiene. Lo vuelvo a mencionar. Nuestro Dios es el ser más ahorrativo que existe en el universo. No desperdicia absolutamente nada. Y es algo que el pueblo cristiano en Estados Unidos debe de aprender. Debe de aprender de la actitud y la posición de nuestro Dios para con todas sus cosas, que no permite que nada se le pierda. No es un ser que despilfarra las cosas como muchas personas. Estados Unidos, según he estudiado por ahí, se considera de que de todo lo que se tira en Estados Unidos, hablando de alimento y de ropa, es suficiente para sostener con vida a una de las naciones medio de la tierra. Quiero decir, no es una de las naciones más grandes, pero tampoco de las más chicas. Con esta abundancia de que el pueblo desperdicia, es suficiente para sostener o mantener una nación completamente. De manera que hay algo que no hemos aprendido, que de nuestro Dios: el cuidar lo que Dios pone en nuestras manos, el disfrutar lo que Dios nos provee. ¿Estamos de acuerdo, pueblo? Una de las cosas que nosotros navegamos como padres, los que ya hemos tenido
la bendición, el honor de ser padres, es instruir a nuestros hijos a ser ahorrativos, el ahorrar con lo que Dios nos provee. Yo recuerdo cuando mis hijos van creciendo, y en este día voy a poder hablar una vez más de mi hija Cindy, fue la que tomé en esta ocasión un ejemplo. Siempre que estaban en el hogar, en la casa, siempre tenían la tendencia a dejar las luces prendidas. Encendían la luz y siempre quedaba prendida o encendida, y la televisión de igual forma. Pero llegó el momento en que Dios le bendijo y le concedió a su marido, y voy a visitarles a su casa, y me sorprendió al entrar a la casa que cuando entré miré un foquito allá mero arriba que parecía un cerillo encendido, y le digo: hija, ¿no hay luz en esta casa? Dice: ah, no, es que ahorita las enciendo, Daddy. La cuestión es que hasta ese momento ella empezó a ahorrar en una forma más consciente a lo que yo ya estaba acostumbrado. ¿Sí? Tal parece que las cosas no nos afectan hasta que no nos pegan en el bolsillo, ¿verdad? No sé si me explico. La cuestión es que nuestro Dios quiere que usted y yo aprendamos a ahorrar, a proteger y a cuidar lo que Dios nos da. Porque cuando se logra alcanzar ese nivel, se entiende una de las porciones de sabiduría dadas de Dios a los hombres, que es porción de su deidad. Y como ejemplo le voy a mencionar dos casos, posiblemente tres. En el libro de Mateo, usted conoce la historia, para que usted vea lo ahorroactivo que era nuestro Señor. Pero antes de ir a ese lugar, ¿cuántos consideran que nuestro Señor Jesucristo tenía necesidad cuando andaba en la tierra? Algunas personas consideran que Él andaba definitivamente sin ningún centavo en la bolsa o sin nada. Y déjeme decirle que es todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo, cuando la Biblia dice que se hizo pobre y para hacernos a nosotros ricos, no está diciendo que estaba pobre cuando andaba en la tierra. Lo que está diciendo que se hizo pobre conforme a la gloria que tenía en el cielo. En otras palabras, es el dueño de toda la creación y viene acá a la tierra, no interesa qué tanto tenga, no se va a asemejar a lo que tenía cuando estaba al lado del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, recuerden que cuando vinieron los reyes magos le dieron muchísimo oro y así le daban regalos a nuestro Señor Jesucristo, suficiente para todo su ministerio. Pero quiero mencionar un caso, en el caso de Mateo capítulo 14 verso 20, y dice así: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Repita, léale conmigo: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. ¿De qué? Del platillo que todavía no tocaban, de los pedazos. ¿Para qué los querían? ¿Para tirarlos? Si los hubieran querido para tirarlos, estaban en el cerro, los hubieran tirado o los hubieran dejado allí. ¿Por qué el Señor es tan ahorrativo? ¿Acaso no tenía suficiente para volver a agarrar otros dos panes y volverlos a multiplicar? Claro que sí. Nuestro Dios es el dueño de toda la creación, y en el momento que quiera manifestar algo, lo manifiesta. No hay límites, no hay nadie que lo pueda detener. Él hace lo que vea apropiado hacer, puesto que Él cuida de su creación. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, bendígalo, lo siente en su corazón. Considero yo que eran alrededor de unas 20 mil personas, pero recogió 12 cestas llenas de los pedazos. ¿Pero qué? ¿Para quién esos pedazos? ¿Quién se los va a comer? Aquí en Estados Unidos posiblemente nadie. Pero el Señor considera que todo lo que ha provisto para sus criaturas proviene de su mano, por lo cual todo es santo. Toda la provisión de Dios que Él nos entrega en nuestras manos es santo, proviene de Dios. Y Dios quiere que usted y yo lo consideremos de esa manera, para que no tiremos las cosas sin ningún conocimiento, ni memoria, ni conciencia. Todo lo que Dios te da, si a ti no te aprovecha, si tú no te sirve, pues dáselo a alguien. ¿Sí?
Las cosas que Dios nos dio nos debemos de cuidarlas. En otra ocasión, en Mateo 15:36, y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Nosotros siempre cuando vamos a, en algunas ocasiones, antes usábamos ir más a menudo o más seguido a los restaurantes, a los lo mencioné la semana pasada, a los buffets donde se puede comer lo que usted desee. Y yo a veces tenía que exhortar a mis hijos, o porque a veces traían platos de comida que no ni los tocaban. Entonces va a decir, pero pues qué tiene que ver, ya pagué. Es que no es el asunto, es que la persona es su práctica continua. Si lo hace en el restaurante, lo hace en cualquier momento. Si en el restaurante no le cuesta, va a llegar el momento en que sí le va a costar. Ahora es importantísimo nosotros aprender eso, porque entonces lo haremos en todas las cosas. ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? De que Dios quiere que le cuidemos todo lo que pone en nuestras manos. Dios espera que usted y yo seamos diligentes y velemos por todas las cosas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 8, hay un ejemplo más. Se trata de una mujer. En este ejemplo ya es más cerquitas a lo que usted y yo debemos de practicar. Y dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Para nosotros inmediatamente entendemos que tenía 10 monedas y que se le perdió una del montón, y que esta se preocupa por la moneda. Pero déjeme decirle que entre el pueblo de Israel, cuando Cristo estaba hablando esto, lo conocían perfectamente, sabía de qué se trataba. ¿De qué se trataba? Tenía 10 monedas, pero siempre cuando apartaban para Dios, ya fuese el diezmo o fuese la dracma o lo que fueran a pagar al templo, lo ponían en otro lugar. Inmediatamente que agarraban el bien o el dinero, apartaban algo, porque ese algo era sagrado, era santo. Lo ponían para algo especial. Yo no sé si usted acostumbró eso en algún momento. Yo recuerdo cuando estábamos jóvenes, recién casados, yo construí alguna casa de al lado. Trabajaba en la planta y en el tiempo libre yo me ponía a construir una casa. Llegaba con el cheque, apartaban lo que se requería para los gastos, y ya cuando éramos cristianos el diezmo, pero luego ponía una porción en uno de los sacos o en una de las bolsas del pantalón, etcétera. No lo ponía en una caja donde se diera cuenta mi esposa, porque a ella no se le podía ocurrir algo, otra cosa. Y yo lo usaba eso para ir a comprar materiales, pero había momentos en los cuales lo perdía. No sabía en qué saco lo había puesto, y no sabía si había puesto. De manera que de tiempo en tiempo iba yo, me ponía un saco, y resulta que ahí estaba el dinero que había alzado un mes, dos, tres meses antes, si es que no se había encontrado por otra persona allí, porque ya me conocían todos los escondites que tenía. Resulta que esta señora esconde esta moneda en un lugar especial, porque en ese momento esa moneda es sagrada, es santa, va directamente para entregarse al templo. Y eso es lo que el cristiano, por más que se le informa, por más que se le predica, no ha aprendido a guardar sus diezmos y sus ofrendas al Señor. En el momento en que recibes el dinero, tienes que apartar algo y orar y dar gracias a Dios por él, porque ese algo se convierte en algo sagrado en el momento en que tú lo apartaste para él. Bendígalo si lo siente en su corazón. Pero qué pastor, si doy de lo que tengo, del montón. Es que desde ese momento toda tu casa, todas las cosas tuyas son santas, son sagradas, son protegidas por Dios, porque estás santificando todo lo que te rodea, reconociendo a Dios primeramente en todas las cosas. Ahora vamos a tocar un punto que es el cual estoy en esta enseñanza. Le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Mateo, al capítulo 21, versículo 33. En la información que Cristo nos está dando en esta ocasión, posiblemente algunos sean confrontados. Y eso es bueno, porque es importante que usted escuche la palabra de Dios y esta le hable, por si alguna cosa no está siendo conforme lo que Dios nos ha ordenado. Mateo, capítulo 21, versículo 33. Dice así, hablando Jesús: oíd otra palabra, parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Inmediatamente que usted conoce a Dios y a la Biblia, sabe que es un tipo de Dios.
plantó una viña, una parra, una vid, una mata de dar uvas. Plantó una viña, la cercó. Ponga atención lo que va a hacer. La cercó de vallado. En otras palabras, para que no vayan a entrar los animales, para que no vaya a ser dañada la viña. Plantó primeramente un vallado, cavó un lagar, un lugar donde pudiera triturar las frutas y poder sacar el jugo para así disfrutarle y conservarlo por largo tiempo. Plantó un lagar, edificó una torre. ¿Cuál es la idea de edificar una torre? Es poner un vigilante, estar velando, siempre constante a favor de la viña. Cuando usted entiende esto y se da cuenta que Dios en sus hijos siempre está plantando a los que Él nos entrega para cuidarle. Y si nosotros hacemos un comparativo con la viña y los hijos que Dios nos ha dado, solamente como en forma simbólica, entenderemos algo importante que Dios nos está tratando de decir aquí, o que Dios nos está diciendo, más bien dicho. Dice, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó. Luego dice, y arrendó o la entregó a unos labradores y se fue lejos. Es un tipo de Dios, del Señor. Entregó todo su plantío, lo entregó a aquellos servidores de Él, aquellos siervos, a usted y a mí. Y Él se fue lejos. ¿Qué tan lejos? Bueno, esto es un ejemplo que nos está dando en forma simbólica, representando a nuestro Señor Jesucristo, que se iría lejos. Todavía no se había ido, pero lo está dando como ejemplo. Para usted y para mí, nuestro Señor Jesucristo se fue lejos, al tercer cielo, y está a punto de venir a tomar cuentas, a pedir cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Aunque presente en el Espíritu, se encuentra con nosotros. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mandó a sus siervos, a los labradores, para que le entregasen su fruto. Si usted sabe, conforme la Biblia y en los evangelios, se va a dar cuenta que Dios es bien, no pasa nada por alto, de que sus inversiones son inversiones a las cuales Dios le pone mucha seriedad al asunto. No quiere perder nada. Y si usted cree que a alguno se le ocurre a Dios, en algunas ocasiones pierde. Mire lo que Dios hace para recuperar lo que pierde. En el inicio de la creación, Dios plantó un huerto y puso a Adán y a Eva. Y los perdió casi inmediatamente, posiblemente meses, no sé si años, pero los perdió. Y vea lo que ha hecho Dios para recuperarlo. Desde ese instante, Dios empezó a laborar, a trabajar, cómo salvar la pérdida, lo que perdió a sus hijos. Y lo ha ido luchando tanto que le costó su vida, y sigue trabajando con la humanidad continuamente para recuperar lo que perdió en el huerto del Edén. Que si a Dios le interesa no perder absolutamente nada, y no lo va a perder, ¿cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Amén, bendígalo con su ofrenda. Ahora veamos nosotros en este día, más los labradores, a los cuales se les había entregado la responsabilidad de la viña. No se las dio para que la destruyesen, la vendiesen, sino para que la labrasen, la cuidasen y pudieran entregar sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Habla de tres grupos. Y usted lo mira en las escrituras, que está hablando de todos los grupos representados por Moisés, por los salmos y por los profetas. Son tres grupos importantes. Y Dios, Cristo lo dice a los fariseos continuamente: no está escrito de mí en Moisés, en los salmos y en los profetas. Es el tres grupos que el Dios nos envió su palabra a través de estos hombres, para que usted y yo viviésemos iluminados por el conocimiento de Dios y hacer lo correcto. Dice, envió después a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera, de la misma manera. Versículo 37. Finalmente, diga usted, finalmente, les envió ¿a quién? Su hijo. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respecto a mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores,
cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Le hace una pregunta a Jesús: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos qué? Ladrones. Ponga atención a la palabra. Aquellos labradores. ¿Qué hará con aquellos labradores? ¿Qué dije yo? Casi la misma cosa. No crea, con estos lentes ya tengo tiempo queriéndolos cambiar. A veces dice: pastor, ¿por qué lee algo que no está? Es que ya los miro medio, así como los miro a ustedes. La gloria que brilla en ustedes, en su rostro, la miro tan borrosa que no sé si es una mancha de luz o es la gloria. Muy bien. ¿Qué hará con aquellos labradores? Les dice Jesucristo, les hace la pregunta. Ponga atención a la respuesta de ellos. Capítulo 21, versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Como que es un poquito drástico, ¿no? Estamos hablando de Dios, que Él cuida de lo que pone en las manos de sus hijos. Y cuando sus hijos, por X razón, lo pierden o lo descuidan, Dios es un poco severo, porque Dios nos ha dado la capacidad para guardar esas cosas. Nos da primeramente el conocimiento, nos da la fortaleza, nos manda protección. En otras palabras, nos pone cercado para que el enemigo no nos toque. Nos pone una torre para que la cuiden los ángeles. Prepara un lugar para poner el granero, o el grano, en este caso la fruta. Todo lo prepara Dios. En el momento en que tú y yo vinimos al camino del Señor, en ese momento el Señor nos introduce en su reino y nos convertimos en propiedad de su reino, al servicio del Señor. Estando en su reino, le voy a mencionar algo que posiblemente a algunos les va a parecer extraño, pero cuando estás dentro de su reino como hijo de Dios, al haberle recibido como Señor y Salvador, eres propiedad de Dios, y todo lo que nace, todo lo que Dios te provee es santo. Y los hijos que nacen de tus entrañas son hijos santos, nacen en el reino. Al nacer en el reino, automáticamente son propiedad de Dios. Pablo lo dice: si alguno de ustedes es creyente, el otro es incrédulo, el creyente santifica a los hijos. De manera que al estar en el reino, todos los hijos que nacen en tu hogar son hijos del reino y son santos. Y si alguno en el antiguo tiempo, en el tiempo antiguo más bien dicho, cuando un esclavo, una persona que estaba endeudada y no tenía para sobrevivir, hacía esto: se acercaba a un rico y se vendía. En otras palabras, no puedo yo cubrir mis deudas, de manera que se vendía a un rico. Haga de cuenta, de esta manera, el rico es una persona simbolizando a Dios. Y cuando el esclavo venía y se vendía, y si le agradaba, y ahí le nacían hijos, los hijos nacían en el reino de ese rico. Y si llegaba un momento en que el esclavo, por el contrato que se hizo, quería retirarse, quería apartarse del señor, porque se había cumplido su tiempo, pues en los años que hubiese llegado a los 50 años, si el esclavo era extranjero, salía de ahí solamente que alguien pagara el costo o que se hubiera cumplido el tiempo del contrato. Pero si le nacían hijos, los hijos no salían con él. Si él decía: pues ya se cumplió mi tiempo, yo me voy para mi tierra. Pero si le nacieron un hijo, le nacieron 10 hijos, todos se quedaban con el rico. ¿No parece un poquito medio extremo para nosotros? Todos se quedaban con el rico. Y si el esclavo le agradaba vivir con el rico, le agradaba vivir con el rey, ¿no? Decía: estoy muy contento aquí, me agrada cómo me tratas, yo no quiero salirme de aquí, yo quiero servirte todos los días de mi vida. Entonces el rico
agarraba al esclavo y ponía su oído ante la puerta de entrada y con unas leslas le hacía un agujero en el oído, en la parte de aquí debajo del oído le hacía un agujero, dando a entender que ese esclavo desde ese momento quedaba como porción del rico para siempre. Pero solamente lo hacían los esclavos a los cuales le agradaba vivir con el rico. Cuando tú y yo que vinimos de afuera sin haber conocido a Cristo de nacimiento, no nacimos en un hogar de cristianos, algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes veníamos como extranjeros, endeudados, con un costo que no podíamos pagar, y vinimos y aceptamos como Señor a este rico, a este Señor, a este hombre poderoso, a quien usted y yo conocemos como Jesucristo? Y si nos agrada estar con Él, podemos estar con Él todos los días de nuestra existencia. Pero Él nos marca. Bendígalo. Pero Él nos marca con su Santo Espíritu. Nos sella. ¿Por qué? Porque nos agrada vivir con Él. ¿A cuántos no le agrada ser cristiano? Es la vida más hermosa que existe en la tierra. A nada se compara. Amén. Déselo a nuestro Dios. Pero si el hombre o la mujer se quieren a salir de la autoridad y de la cobertura de Dios, lo pueden hacer. Pero todos sus hijos que le han nacido son parte del reino de los cielos. Ahora, como son parte del reino de los cielos, lo que menos quiere Dios es perder a ninguno de ellos. Y Dios te da la capacidad como padre y como madre que puedas velar. Te da la autoridad y el conocimiento y la sabiduría y el apoyo espiritual que necesites para que no se te pierda ninguno de los que Dios te da. Recordemos que son propiedad de nuestro Dios. Y si usted y yo descuidamos esa propiedad tan valiosa, porque más que las riquezas de la tierra, más que las posiciones, más que las profesiones, más que los reconocimientos, más que la fama, más que todo lo que usted y yo podamos expresar, es más valioso el hijo, la hija ante Dios que todo lo que se pueda adquirir en la tierra conforme los esfuerzos y las bendiciones de Dios. Y es donde la iglesia creo que está perdiendo de sus hijos el 80, cerca del 80% de los que nacen dentro de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia Cristo Viene, estoy hablando de todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Empiezan los padres de esta manera, posiblemente nacieron en un ambiente donde había necesidad y quieren que sus hijos sean prósperos, y eso es bueno. Algunos que sus hijos sean doctores, que sean profesionistas en alguna área, arquitectos, abogados, que sean profesionistas en algo, enfermeras o qué sé yo, y está bueno. Todo eso es bueno, que sean deportistas, es bueno. Pero cuando el creyente, los padres, usan el deseo y el anhelo y la ambición de llegar a esos, a que sus hijos sean profesionales, y se olvidan de lo más importante, significa que se bajaron de la torre donde Dios los puso como veladores para velar sobre sus hijos, y se dedicaron a buscar las cosas de la tierra y están entregando lo mejor por lo peor. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si se gana el mundo y pierde su alma? De nada le aprovecha. Yo he escuchado a muchos padres, aún en esta congregación, hermano o hermana, ¿por qué no trae a su hijo a la iglesia? Es que se aburre mucho. Es que no les entiende nada. Es que tiene que ir al deporte. Lo meten en un deporte en la escuela. Es que tiene que ir a jugar. Es que está estudiando y tiene mucha tarea. Todas esas cosas son buenas, pero cuando las compara a la vida eterna, esas cosas son insignificantes. Y si usted lo va descuidando poco a poco, cuando ese muchacho o señorita crezcan, déjeme decirles que para que los traiga la cobertura y bajo la protección del Dios eterno, se le va a complicar bastante. Por eso más del 80% de los hijos de los cristianos terminan en el mundo. Y los hombres y mujeres que le han dado más duro al cristianismo son personas que nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia,
pero se salieron. Ahí tenemos a Darwin, uno de los hombres que estaba metido en la iglesia, y así tenemos a muchísimos hombres y se convierten en enemigos del evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo: de entre vosotros se van a levantar algunos como lobos rapaces que no tendrán perdón del rebaño. Y estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer primeramente después de haber recibido a Cristo? Cuidar lo que Cristo ha puesto en sus manos. Que su hijo tiene mucha tarea. Cuando llegue tiene el resto del día, pero llévelo a la casa de Dios para que cumpla con el propósito y anhelo de Dios y los planes que tiene el Señor. Llévelo, llévela. Que no entiende, enséñele. Que se aburre, pues también dígale: te vieras de aburrir jugando esos juegos que tienes en tu iPad o en el televisor o qué sé yo. ¿Cómo te aburren las cosas? Dios, no se ha puesto a pensar por qué a tantos de los muchachos les aburren las cosas del cielo, pero las cosas del mundo, qué bárbaro, son unos profesionales. ¿Se ha puesto usted a meditar un poco? Es que así son los muchachos de su tiempo moderno. El ser humano no cambia, solamente cambia sus prácticas, pero todas son inclinadas a lo terrenal. Pero en sí su mentalidad sigue siendo la misma. No quiere tener comunión con Dios. Y usted y yo debemos ser las personas más dedicadas y más diligentes en cuidar a lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¿Por qué? Es de suma importancia, porque para poder ir afuera y alcanzar el resto, no podemos ir afuera para alcanzar el resto del pueblo al cual nos envió el Señor en Mateos capítulo 28 verso 19 y Marcos capítulo 15 verso 15 y 16. El Señor nos mandó a alcanzar al mundo. Pero ¿cómo podemos alcanzar cuando nuestra casa está totalmente desintegrándose? El Señor nos enseña en su palabra que cómo va a ponernos al cargo de su casa si no hemos cuidado la nuestra. Es necesario, déselo a nuestro Dios o no, si se encuentra aquí. Hay una expresión que se dice en inglés, lo mencionaba el otro día con unos hermanos, se dice los PKs, que son pastor kids, los hijos de los pastores. En este caso tenemos que cambiarle, ¿verdad? Los MKs o ministros, o los niños de los ministros también. Que hay lugares donde se considera que son los niños o los muchachos más traviesos, más irreverentes. Se habla de eso en algunos medios, tanto que son pocos los ministros que logran retener a sus hijos. Algo nos está haciendo bien. ¿Estamos de acuerdo? Algo nos está haciendo bien. Y en la desesperación el creyente dice: no, esos muchachos son mucho trabajo. Pues el Señor permite que sean mucho trabajo para moldearnos a nosotros, para templarnos a nosotros, para podernos lanzar allá entre las fieras afuera. Pablo lo dijo: si en Efesios luché contra fieras, ¿de qué me aprovecha si acá adentro anda la cosa así? El Señor primeramente quiere que usted y yo estemos bien templados. Y cuando nuestra casa está segura, usted puede salir a conquistar y a desposeer lo que está allá afuera. Nunca dejaremos de predicar. Déselo a nuestro Dios si lo siente. Algunos están pensando: pastor, lo está diciendo por mí. En primer lugar, no sé la situación como usted, pero si así lo sientes, qué bueno. ¿Por qué? Porque de todos los tesoros, ¿de qué te aprovecha o de qué me aprovecha a mí? Es bueno que nuestros hijos sean profesionistas, que sean profesionales en alguna área, que produzcan y tengan abundancia. Pero ¿de qué nos aprovechará el día que se está entregando el Espíritu en la tierra para ese hombre o esa mujer cuando ya hayan crecido y tengan que partir? ¿De qué les aprovecha lo que se haya amontonado? ¿De qué sirve la abundancia? Escuché yo en una ocasión a un matrimonio. Este hombre había ganado mucho en los tiempos antiguos, era mucho dinero, creo que tenía en abundancia y se había esforzado. Y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Si por alguna razón me muero yo primero, quiero que me pongas una cantidad de dinero en el ataúd. ¿Cuánta quieres? Pone aunque sean 50 mil dólares. Ok, me parece bien, 50. Ay, para el viaje, te pongo 50 mil dólares.
Y estaba allí con una amiga. Llegó el día, murió el hombre, y estaban en el funeral, y estaba el féretro ahí abierto. Entonces le acerca la amiga: no, ¿se está olvidando algo? ¿Qué se me está olvidando? Acuérdate del el compromiso y el pacto que hiciste con tu esposo. ¿Cuál? De que tenías que ponerle $50,000 en el ataúd. Por poco se me olvida. Va a llegar a la chequera, le hace un cheque y se lo pone allá dentro del ataúd. Alguien dijo por ahí: sin nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar, lo dijo Job. Desnudo vine a esta tierra y así nos tenemos que ir. Pero el que nos vayamos nosotros y lleguemos allá delante de nuestro Señor, y le podemos decir: Señor, en lo poquito me fuiste fiel. Cuando diga el Señor, más bien dicho, me adelanté. Cuando dice el Señor: venid bendito de mi Padre al reino preparado para ustedes desde el inicio de la creación. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a disfrutar la vida al gozo de tu Señor. Amén. Y que lleve a usted a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos, y que vea la descendencia que Dios le ha dado. ¿Usted va a pensar todavía ya en los dólares, en el oro, en los terrenos, en las casas o en los carros cuando estemos ahí arriba? Eso quedó en el olvido. Pero cuando mire allí a su hijo, a su hija, a sus nietos, a sus bisnietos, y los mire allí con aquella sonrisa y aquella gloria manando de todos y cada uno de ellos, entonces va a decir lo que Cristo Jesús le dice en su palabra: Padre, de los que me diste, no perdí a ninguno. Amén. En Mateo 21:41, creo que ya le di lectura, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen a él su fruto a su tiempo. Marcos capítulo 15, versículo 12. Pilato está haciendo una pregunta al pueblo que trajo a Jesucristo para que lo juzgase, y les contesta Pilato, respondiendo, les dijo otra vez: ¿qué pues creéis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Fue el hijo que Dios le dio a Israel, a Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y sabe que esta mala acción, que fue beneficio para toda la humanidad en realidad, era un plan, pero Dios permitió que el corazón se manifestara en estos hombres, llevándole a la cruz. Ha lanzado al pueblo de Israel a casi 2 milenios de esterilidad, donde el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra en el año 70 de nuestro tiempo, cuando el general Tito vino y destruyó la ciudad de Israel, de Jerusalén. Por 2000 años ya casi, el pueblo de Israel ha andado vagando por la tierra, y los frutos que ha producido en el reino del Señor son mínimos. Pero el Señor dijo: les voy a quitar los frutos a ustedes, les voy a quitar la viña a ustedes del reino, se la voy a entregar a otros. Por la misericordia de Dios, Él cumple lo que Dios cumple lo que promete y lo que dice. ¿A quién se le entregó ese reino que los judíos en ese tiempo no quisieron serle fiel? Lo ha entregado a los gentiles. Y los gentiles, por la misericordia de Dios, a pesar de nuestro falto de conocimiento y de nuestra ignorancia espiritual y bíblica, los gentiles han producido frutos en el reino de nuestro Dios como ningún pueblo antes mencionado. Millones y millones y millones y millones de personas se han salvado por el evangelio que ha venido a dar con los gentiles, que ha venido a los gentiles a través de sus siervos los apóstoles, Pablo principalmente. ¿Qué es lo que va a acontecer con tu descendencia si el Señor tardase en venir? Si tus hijos llegaron a ser profesionales, gloria al Señor. Y si fueron doctores, pueden salvar muchas vidas aquí en el físico. Si fueron abogados, pueden sacar a algunos de la cárcel. Si fueron profesionistas, pueden divertir a alguien allí en el deportes, pueden divertir a alguien por ahí. Y todo es de reconocerse en algún momento u otro. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tus hijos traigan una descendencia numerosa delante de Dios y le puedan: Señor, aquí está tu descendencia que pusiste a mi cargo. Eso es lo importante. Jesús les dice:
¿Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que en él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entienda el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cayera en esa piedra, ¿quién es esa piedra? Cristo, es la piedra angular. La piedra angular es una piedra de tamaño bastante gigantesca, que es la última piedra que se encuentra en el cruce del templo, de la pared del templo o del muro, que está de la pared del sur uniéndose con la pared del que va hacia el este. En la mera esquina se encuentra esa piedra angular, o se encontraba esa piedra angular que estaba sosteniendo. La del este es para que entrasen los reyes y la del sur es para que entrasen los pobres. Está sosteniendo los necesitados con los de abundancia. Y esa piedra unía a los dos muros. Y dice: quien caiga sobre esta piedra será quebrantado. Cuando usted y yo vinimos a Cristo, el Señor nos quebranta. Transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible. Nos quebranta, nos sacude. Transforma nuestra forma de pensar. Quebrantar es lo que significa, nos transforma. Pero si ella cae sobre alguien, si estas personas no quieren reconocerle, si la piedra se descuelga ya de arriba del edificio y cae sobre alguna persona, dice la escritura, será desmenuzado. Dando a entender, si tú te dejas quebrantar por el Señor, moldear por el Señor, vas a ser el ser más feliz del universo. Pero si no quieres entender y obedecer los mandatos del Señor, déjame decirte que el juicio de Él va a caer sobre ti. ¿Y quién podrá salvarte? Es a lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 45-46, para terminar. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos. Qué interesante. Sabían perfectamente que estaba hablando de ellos. Pero si usted le mete un poquito, ¿de qué está hablando Jesucristo? El Señor les entregó el reino y les envió a siervos que le servían a Él para que vinieran a pedir los frutos del reino, y a unos apedrearon, a otros mataron. Finalmente les mandó a su hijo y hicieron lo mismo. Todavía no lo matan y ya está Jesucristo diciendo lo que van a hacer. Y ellos entendían por qué, porque sabían perfectamente que Él era el Hijo de Dios. Y con decisión, voluntariamente, ya habían dispuesto en su corazón desobedecerle y destruirle. ¿Qué es lo que tanto anhelaban estos hombres para quitarle la vida a Jesucristo? Anhelaban la posición que tenían. Eran muy reconocidos entre el pueblo. Eran gente, cuando pasaba la gente les hacía caravana, ensanchaban el fleco de sus vestidos, de sus mantos. Eran gente, cuando llegaban a un hogar, tenían que atenderlos y darles de comer y etcétera. Eran gente de mucha reputación. Y ahora viene Jesucristo juntándose con los pobres y los pecadores como rabino. Este va a destruir el sistema que tenemos. Este va totalmente a destruirnos. Y sabemos que Él es el enviado. Ya sabían, porque se los había dicho y había habido ejemplos y manifestaciones y milagros que daban a entender que Él era el Hijo de Dios. Pero dicen: no, quitémoslo de la vida. ¿No es interesante cuando una persona sabe lo que es bueno y todo lo contrario? Dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y estos hombres sabían perfectamente lo que era Jesús y qué es lo que estaba Jesucristo dándoles a entender. Sin embargo, decidieron hacer lo contrario. En este día, ya para cerrar, mientras el grupo pasa por aquí, tienes algo valioso, aquellos a quien Dios les ha concedido el favor de entregarle sus hijos. Si te cansas de algo, no te canses de esto: de instruir a tus hijos con mansedumbre, con sabiduría. Llévalos a la casa de Dios. En tu casa ten un momento de comunión con el Señor, con tus hijos. Ya que tienes tus hijos pequeños, enséñalos. No, pero que los voy a molestar, los voy a incomodar, que tienen mucha tarea. Enséñales, porque todas esas cosas son temporales y sirven por momento. La vida eterna es eterna. Perdón la repetición de las palabras. La vida eterna es para siempre. Enseña a tus hijos.
¿Cuántos de los aquí presentes, y sea lo más honesto posible delante de Dios, estamos delante de su presencia, ¿a cuántos Dios les ha dado hijos? Levante su mano. Muy bien. Algunos de ustedes, sus hijos ya no están sirviendo al Señor. Y lo digo porque es natural que se mencione esto de esta manera, no porque yo lo sea, lo sepa. El 80% de los hijos de los creyentes se pierden. Tiene que haber, es un porcentaje muy alto. Entonces, algo está aconteciendo. Y si usted le busca en una forma diligente, se va a dar cuenta que todo tiene que ver con el dólar o con el dinero. Y Pablo lo dijo en el primera del libro que le escribió Pablo a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Que no sea la ambición de que tu hijo sea grande o tu hija sea grande y que trilles o atropelles las cosas santas, porque esa es la herencia de Jehová. Recuerda que no son tus hijos, son del Señor. Herencia de Jehová son los hijos, son propiedades del Señor, nacieron en el reino de nuestro Dios, de manera que con mucho cuidado y diligencia cuídaselos al Señor. Amén. Bendícelo con tu ofrenda de palmas. Te invito a que te pongas de pie. ¿Qué es estar en su voluntad? Obedecer su mandamiento, sus mandatos que nos ha entregado, y no son gravosos. Él dice en su palabra que la carga que ha puesto sobre nosotros es ligera, no es pesada, y su yugo al cual nos ha unido es fácil. Es fácil porque el Señor ha puesto a nuestro favor a sus ángeles para que nos asistan en el trabajo. Nos ha cercado, y el diablo lo sabe. Cuando se dirigió a Dios con respecto de Job, dijo: pues sí, mira lo feliz y lo abundante que vive, lo próspero que es, lo tiene cercado de bienes, no dejas que nadie lo toque. Y eso ha hecho Dios contigo y ha hecho conmigo. Mientras nosotros hagamos lo que es tan sencillo, lo que el Señor nos encomendó, pues tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos desde que estaban pequeñitos. Cuidémoslos, guardémoslos para el Señor. Cierra tus ojos y te invito en esta mañana, si tienes alguna necesidad, recuerda, siempre está el altar abierto para que tú vengas, la presentes delante de nuestro Dios. Y si la situación no va bien con alguno de tus descendientes, no lo dejes a la desidia. Yo te invito a venir a este altar y decir: Señor, te he fallado aquí, ya no logro tomar control del asunto. Déjame decirte que no interesa cuál sea la situación que se está viviendo entre tú y tu descendiente. Dios tiene poder. Si tan solo a ti que te ha puesto como autoridad de tu hogar, si tan solo recapacitas y vienes al Señor, Él te va a dar las herramientas, puesto que aquel hijo, aquella hija nacieron dentro de su reino. Es verdad que lo descuidaste, pero en el momento en que vuelvas en sí, el Señor empieza a trabajar y empieza a tratar. Aunque para algunos parezca que no es de mucha importancia este asunto, y que consideras que tu hijo todavía se comporta más o menos, pero no está sirviendo al Señor, no está en su casa delante de Él. Levanta tus manos y adorémosle con esta estrofa que nos ayuda el grupo, mientras lo adoramos a nuestro Dios. No cerraré, mi voz levantaré. Te adoramos, Padre. Te busco confiando que me encontrarás. Olvido mis problemas. Tú eres mi respuesta. Eres grande y sobre todo estás.
nadie como tú. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está cerrados un momento. Quizás la forma en que has escuchado la palabra de nuestro Dios en esta mañana no fue muy reveladora a tu vida. No te reveló el Señor algún secreto en ella. Quizás no fuiste iluminado en la forma que posiblemente esperabas y te sientes cansado, cargado, fatigado, ya anhelando el salir de este santuario. Quiero que medites muy bien. Si el Señor ha puesto algo a tu cargo, bajo tu responsabilidad, por lo más preciado, por lo más sagrado de tu vida, medite en esto. El Señor no quiere, jamás el Señor le va a agradar el que tú descuides lo más valioso que ha puesto en tus manos. Posiblemente tú no lo ves de esa manera. Posiblemente tu anhelo y tu deseo es ver a tus hijos prosperar. No está mal en esta vida, pero al final de la historia no es lo importante. Lo importante es decir lo que Pablo dijo, que había corrido, había peleado, había guardado la fe. Y al final estaba apartado para él, separado para él, la corona de vida. Pablo pudo decir: he terminado la carrera. Es por eso que hoy en este día yo te invito a que hagamos un pacto con el Señor. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí?
y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.